La Clínica de Sobrevivientes de Cáncer Infantil del ISSSTE es pionera en México en la atención de los efectos, la rehabilitación y la reintegración a la sociedad de infantes que sobrevivieron al cáncer. El objetivo de la clínica es detectar las diversas consecuencias que pueden ser físicas, psicológicas o sociales en pacientes que enfrentaron el cáncer infantil y rehabilitarlos para que sean adultos saludables y productivos. La clínica cuenta con el apoyo de especialistas en aproximadamente 15 disciplinas médicas de alta especialidad, involucrados en la detección y el tratamiento oportuno de efectos a largo plazo de las enfermedades oncológicas. El Programa Nacional Superhéroes, coordinado por la doctora Farina Arreguín González y a cargo de la doctora Alma Benito Reséndiz, busca detectar complicaciones tardías posteriores a los tratamientos, disminuir factores de riesgo y brindar apoyo emocional a pacientes y familiares. Es muy importante estar atentos en los menores de edad si notamos en ellos palidez, sangrado, puntos rojos en la piel, moretones, cansancio injustificado, sudoración nocturna, dolor en huesos y articulaciones, aumento de volumen en cualquier parte del cuerpo, ganglios aumentados de tamaño, mancha blanca en la pupila. Si presentan alguno de estos signos, hay que llevarlos de inmediato al médico para su revisión. Su organismo está avisando que algo no anda bien. El ISSSTE, como apoyo a los papás y mamás, editó la guía Detección oportuna del cáncer infantil, cuyo objetivo primordial es informar sobre la importancia de reconocer los signos de alarma y llevar inmediatamente a sus hijos al médico para que, de ser necesario, se les realice una referencia oportuna con un oncólogo pediatra. La guía contiene 10 capítulos que se dividen en las generalidades de este padecimiento y 8 diferentes tipos de cáncer: leucemia, linfomas, tumores cerebrales, germinales, óseos, abdominales, en la retina y sarcoma de tejidos blandos, así como los cuidados necesarios. Se complementa con consejos prácticos dirigidos a los padres para disminuir los efectos provocados por los tratamientos. Gracias a la detección y atención oportuna, el ISSSTE supera la media nacional de sobrevivencia en cáncer infantil. 6 de cada 10 pacientes logran salvar la vida. Además, se ha logrado agilizar la canalización de niños y jóvenes con sospecha de cáncer al Centro Médico Nacional 20 de noviembre de 120 días a tan solo una semana. Porque el cáncer es curable, detectémoslo a tiempo.